Estimados amigos, buenas tardes. Hemos recibido muchísimos mensajes por parte de personas que se encuentran realmente preocupadas por la situación de nuestro querido Hipólito Mora. A través de las redes sociales, principalmente del Facebook, está circulando este mensaje que a continuación le daré lectura. Michoacanos, autodefensas y gente que pueda leerme. No se imaginan lo peligroso que es para mí. Todos los delincuentes me quieren asesinar. El gobierno está con ellos. Martín Godoy Castro, actual Procurador General de Justicia de Michoacán, es un asesino, al igual que Alfredo Castillo, excomisionado para la seguridad de Michoacán. Ya le dieron la orden al americano Luis Antonio Torres, alias Simón el Americano, para que me asesine por la ida mía a la Ciudad de México y la entrevista que le di a usted. Se refiere al periodista Ciro Gómez Leiva, esta entrevista que concedió el pasado miércoles 30 de septiembre en Radio Fórmula. Pero la verdad, por mí, que chinguen a su madre, no les tengo miedo y además, para que lo logren, necesitan agarrarme amarrado. Venden muchísima gasolina robada en complicidad con el gobierno, por eso les estorbo a ambos. Créame, señor, no les tengo miedo ni al gobierno y al americano juntos. Si me asesinan, muero con honor. Qué lata les he dado con un grupo de gente pobre. No estoy asustado ni preocupado, estoy feliz porque lo he logrado y me voy a morir como los buenos gallos en la raya. Firma atentamente Hipólito Mora Chávez. Posdata, esta es la cruda realidad. Estimados amigos, acabamos de comunicarnos con nuestro querido don Hipólito Mora Chávez y nos acaba de corroborar que efectivamente él sí difundió este mensaje que circula en las redes sociales y al cual le acabamos de dar lectura. Nos confirma que se encuentra bien, bendito sea Dios, pero que desafortunadamente, como todos sabemos, estimados amigos, la violencia no cesa en su municipio ni en todo el bellísimo estado de Michoacán. Y en referencia a esta persona, Luis Antonio Torres, alias Simón el Americano, pues el día de hoy sujetos armados vinculados con Luis Antonio Torres, alias el Americano, bloquearon esta tarde diversos puntos carreteros en la región de Tierra Caliente de Michoacán. En conferencia de prensa, el gobernador Silvano Aureoles dijo que se trató de 5 tramos carreteros realizados por civiles armados en reacción al ataque que sufrieron seguidores del Americano este domingo, en el que 2 personas fallecieron. Afirmó que de inmediato personal de la Policía Militar y Federal se trasladó al lugar y la circulación ha sido reabierta. Aureoles señaló que la exigencia por parte de los manifestantes era la seguridad, por lo que ya se tomaron medidas en ese sentido. Entre los tramos que fueron bloqueados se encuentran los que conducen a las comunidades de La Nopalera, La Majada, El Ejido, San Juan de los Plátanos, Pinzándaro y La Concha. Horas más tarde, el coordinador de la Mesa Regional de Seguridad y Justicia, Francisco Javier Valle Morales, dio a conocer que el ejército retiró los bloqueos carreteros. Finalmente, el coordinador regional de Seguridad y Justicia negó las versiones de una presunta muerte del exfundador de las autodefensas de La Ruana, Hipólito Mora Chávez, y aseguró que este se encuentra bien de salud y resguardado por fuerzas federales. Bueno, estimados amigos, pues sí, efectivamente, nuestro querido don Hipólito se encuentra bien y les reiteramos, como les informamos al principio de esta nota informativa, que yo personalmente me comuniqué con nuestro querido don Hipólito y gracias a Dios se encuentra bien. Muchas gracias por su atención. Seguiremos informando.